Pues como se pudieron dar cuenta, amigos, que ha quedado muy bien representado lo que fue ayer, la tecnología, el audio, la iluminación y la excelente presentación tanto de José Luis Herrera Musgo como de Gerardo Urbina. Y ahora sí, viene lo fuerte de esta noche, haber presentado a una mujer DJ que tuvimos la oportunidad y del cual le mando un fuerte abrazo y un gran agradecimiento por los minutos que nos brindó para una entrevista que ustedes la van a ver. Vamos unos minutos a escuchar la entrevista y regresamos con ustedes. Ahora sí, amigos de Estudio Vinilo, viene Katana, su presentación de dos horas y media, que la verdad fue un deleite escuchar a esa mujer que maneja las tornamesas excelentemente. Con ustedes queda Katana. Bueno, pues ya hemos visto ese espectáculo número uno que presentó ayer Jesús Jiménez con el sistema de audio Firefox, que la verdad fue un deleite, fue una bombonera estar ayer en el salón El Partenón. Excelente, excelente noche disco retro y fue una noche inolvidable. Pero bueno, vamos a continuar, amigos. Nada más les pedimos que no se olviden de dar el like para que podamos continuar con este estudio que es muy importante. Tenemos a Jaime García. Jimmy, ¿cómo estás, Jimmy? Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Pues aquí nuevamente en Estudio Vinilo, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos presentes. Qué bueno, mi Jimmy. No podemos pasar por alto invitarte esta noche. Y pues bueno, mi Jimmy, adelante, te dejamos en el set. Con permiso.
Las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Y si va a andar como no te alcanza, búscate algo que empeñar. Y al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón, tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón y para decirte que te quiero. Ya te tuve que alcanzar, tú ordenabas al tajero tres de lengua pa' empezar y otros tacos de su aperro, seis de bofe y de cuajar. Satisfecha, yo te hablaba de perfil porque estaba grueso el perejil. Tú entrabas a los tacos sin ninguna compasión. Cestos con pabuche, los de nana y chicharrón. Y siguió a cuero la taquista y hasta el hígado surgió. Y llegó la longaniza, la cecina y el riñón. Y al llegarle a la maciza, me saliste con pena. Al llegarle a la maciza. Maciza, me saliste con que no. Al notar que me enojaba, te alcanzaste a refinar. Tres cervezas bien heladas, seis machitos pa' acabar. Y cuando al fin vino la cuenta, me tuvieron que prestar. Y después tú me dijiste con tu voz angelical: ¿qué estuvo bueno de botanas? Ahora invítame a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Que tú no tienes hambre? Ay, oye, ¿cómo te voy a querer si no me consientes? ¿O sea que tú estás a dieta o cómo? Oye, pero no me cuelgues, porque quiero oír tu voz. Que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar.
noche encantadora, sí, te mueves segura, y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura. Háblame de ti sincero.
llena un gran vacío. No puedo dormir, me siento perdido. Se pasan las horas en silencio. La falta de ti me está confundiendo. Recordando aquellos momentos, ven conmigo, me estoy muriendo. Aunque no estés hoy a mi lado, sabes que de ti estoy enamorado. No voy a renunciar a tu recuerdo. Si ya no me quieres, ven, tengo que saberlo. No puedo más, no puedo más. En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es delirante. No puedo más, no, no puedo más. En este instante sentir el calor de tu cuerpo junto al mío es delirante. Siempre me acuerdo, nena, de ti. No sé si quieres que esto llegue a su fin, pero si vinieras para poder hablar, te lo juro que nos volveríamos a amar. Yo sé que tú ya lo has dado todo, no supe distinguir el ojo con el ojo. Cuando tú estabas no sé qué pensaba, lo tuve todo y ahora no tengo nada. We'll be right back.
abuela, abuela.
muchísimas gracias, Jimmy. Muchísimas gracias, Jimmy, por esta presentación que nos hiciste. Ahí está ya. Muchísimas gracias, Jimmy, por esta presentación noventas que nos hiciste favor de estar en este set. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Algo que quieras comentar? ¿Tus redes? ¿Dónde te encontramos? Pues, gracias a ustedes por la invitación, por el foro. Y pues en Facebook como UFIMSK1, ahí me pueden contactar. Pero lo importante es estar aquí con ustedes, celebrando el primer año de Estudio Vinilo, ¿no? Muchísimas gracias, mi Jimmy, y esperemos que no sea esta la última vez. Sabemos de que hay un poquito de compromisos contigo, pero bueno, ojalá que para la próxima estés nuevamente acá. Y sí, justamente estamos festejando el año de vida del Estudio Vinilo, que esperemos que sean muchos, muchos años más en donde sigamos presentando a muy buenos DJs, como en este caso de Jaime García, que estuvo con nosotros. Vamos a hacer un pequeño break, regresamos en un ratito ya, vamos a regresar con Gerardo Urbina, que vamos a aprovechar que está todavía por acá, entonces por aquí vamos a estar, en un ratito ya estamos por acá. Gracias.